Hola, ¿qué tal, raza de A Day to Unlock? Yo soy Lobo y aquí estoy con mi amigo Cory. ¿Qué tal, banda? Acabamos de llegar de ver X-Men Apocalypse. Y le traemos un rapidín en lo que el lobo se termina de orgasmear. Todavía no lo supero. Todavía no lo supero. Me gustó más que Civil War, me gustó más que Batman contra Superman. Es que. Chin, ese fue el problema, que se estrenó con estas otras dos películas. Y ok, así lo acabo de ver, lo que alcanzo a percatarme, no tiene detalles, pero no, está increíble Civil la War, película, está mejor que Civil War. X-Men Apocalypse. No, claro que no. Esta película lo que tiene mucho es juega con tus sentimientos, en el sentido de que tiene muchos guiños hacia otras películas y sobre todo mucha nostalgia. Momentos así que vas a ver en la escena y que vas a ver en la escena en el cine y que vas a reconocer de otras películas, de otras historias que ya has escuchado. ¿Sabes qué acabo de darme cuenta? Civil War referencia el Imperio Contraataca y Apocalypse referencia el Regreso del Jedi. No manches, qué increíble. Qué Y referenció increíble. también el Imperio Contraataca. ¿También? ¿No? ¿El original también? Ajá. Dijo, porque si no la fuera por el primer. Bueno, pues, Sí. es un spoiler lo que acabamos de dar. No, no es spoiler. Bueno, la película empieza en Egipto. No vamos a hablar mucho de eso, pero pues ya se imaginarán que se trata de Savannah y Apocalypse. Tengo problemas con ese Apocalypse, pero no me importa, güey. No me importa, está increíble la Está muy bien película. adaptado el personaje a una época actual. No Sí, tanto, no ok. se apeguen tanto al cómic. Está adaptado a una época actual, por así decirlo, de los ochentas. Mira, la Está película se raro habla el concepto, actual en los pero 80. Los personajes, o sea, los hombres X, incluso, o sea, Jennifer Lawrence. ¡Ah! Yo no sé por qué odian a Jennifer Lawrence. Profesor Javier. Sí, Lo nuevo, el cast nuevo que interpreta a Cyclops, a Jean, a. Bueno, Nightcrawler. Pietro repite. Sí. Y y No no, hacen no. referencia a Wanda, es lo que me preocupa. Yo creo que no vamos a ver a Wanda en esto. No, se No, queda con en los este Avengers universo no lo vamos a entonces. ver. Bien. Yo creo. ¿Y qué te puedo decir? ¡Ah! Le puedo dar calificación ya. Muy buena película. No se van a Sí. arrepentir de verla. Lo No, que han vayan a escuchado verla, vayan a de verla. que es una película mata franquicias están No. completamente equivocados. Es que, fíjate, si, mucho antes de planear Avengers, mucho antes de Spider-Man, fue primero X-Men. Y Claro. con Bryan Singer también. Y fue X-Men. X-Men 2 son excelentes películas. Last Stand y Origins Wolverine, bueno, ya, y. Sí, es un carrusel, Sí, fue un perdón, una carrusel. montaña Sí, rusa. ándale. Y luego fue First Class. First Class. Y wow, estuvo The chido First Class. Wolverine, Y Wolverine. que es Otro, otra otra. bajada. Y bueno, No tan Civil. bajada, ¿eh? No como Origins So, Wolverine. sí, definitivamente. Y luego Días del Futuro Pasado. Fue así como que. ¡Ah! Sí, Subió, subió. subió y en Y esta se está manteniendo. se mantiene Se mantiene. arriba. Tiene una escena post créditos. Que la cual dudo mucho que vayan a No entender, la van a pero nos entender. gustaría No, es que ver. sí está muy. Yo lo que sí quiero es que no, nuestros suscriptores que estén viendo este video, aquí abajito en los comentarios, nos dejen a ver si entendieron. Sí. Yo tengo más o menos una idea, pero no la quiero spoilear. Más adelante platicaremos de esto y hablaremos un Sí, poco más en la reseña. detalladamente. Lo que más me gustó de la película, el nuevo cast de los X-Men. Lo que menos me gustó, Apocalypse. Tengo problemas con ese Apocalypse, pero le doy un super 10 a esa película. Está increíble. Está mejor que Civil War. Está No, mucho mejor no, que no. Civil War. Lo que más me encantó fue la nostalgia con la que juega la película con tus sentimientos. Juega mucho La con esa nostalgia. nostalgia. Por ¿Calificación? nostalgia puedes poner aquí el intro de la serie de los hombres X de Fox. Por nostalgia. Por nostalgia. Solo por nostalgia Por ponlo nostalgia. aquí. Y luego el de fenómeno, pero primero el Lexen. Sí, quiero dar una calificación. Ahorita que vengo a una hora más o menos de haber visto la película. Nuestra cara de sueño. 9. 9. Tengo problemas con Magneto. Un Magneto que. Ya se desintegró, me falló. ¿Pues la abuela? Sí. Hablaremos más a detalle Más en la adelante de reseña. esto. 9.
Ponle aquí un 9. ¿Estás poniendo un 9? Muy bien. ¿Me puedes poner un recuadro como esos de las Olimpiadas? Diez, güey. Si pudiera daría un 12, un 20. No sé, güey. Yo le doy un 10, güey. Yo sí, o sea, yo crecí con dos cosas. Batman The Animated Series y X-Men, la serie. Esa, y hay un guiño, ahí, eso lo quería comentar, dije, eso está increíble. Muy poca gente lo comentó, lo ha comentado. Hay un guiño muy, muy fregón a la primera película de X-Men. Sí. Hay un guiño muy fregón, sí, muy chido, que hasta se sentí bonito volverlo a escuchar. Espero que lo presten atención. Ajá. Si no, hablamos de él en la reseña. Y quiero, a ver si en la reseña puedes hablar profundamente sobre un personaje que se reivindicó completamente. Sí. Se reivindicó, o sea, wow, denle todo, o sea, no sé. Ya, seguramente ya saben de quién están hablando. Sí. Pero bueno, banda, eso fue todo por esta noche, o día, depende de a qué hora nos estén viendo. Recuerden, somos a Date Unlock, también estamos en un proceso de Alcohólicos Anónimos, pero eso es aparte. ¿Qué? Suscríbanse. Sí. Por favor, denle... Suscríbanse, aquí está apareciendo... ¿Dónde? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí aparece? ¿Sí? Suscríbete. Sí. No aparece. No, igual. Aparece... Sí, ¿qué? Aquí, sí. Okay. Denle like a la página, por favor. Así, ese like. Y por favor, pon manitas para compartir. Sí. Compartan. Eso fue muy claro. Sí. Bueno, yo soy Lobo. Yo soy Cory y la manita que pasa vasos. Síganos viendo en Nadie Too Lock. Gracias. Güey, siguen Tortugas Ninja. Sí, siguen las Tortugas Ninja. Siguen Tortugas Ninja. Vamos a hablar también de... Sí, pon el trailer aquí de las Tortugas Ninja. No, espérate. Pero tomé una foto con las Tortugas Ninja. Ahorita ponle aquí, por favor, la foto. Sí, ya, bueno. ¡Ah, no! Antes de que te vayas, antes de que cierres, menciona así de que, no sé, 1,000 puntos, 10,000 puntos, no sé, lo máximo de puntuación a Bryan Singer y el cast por escoger a Olivia Munn como Psylocke. Aquí puedes ponerla. ¿Sí? Sí. Está, o sea, aparte de wow, sí, está calcada al cómic. No me pueden decir que no está calcada al cómic. Y ahora, quita aquí, espera. ¿No te rindes eso? No. ¿No te rindes eso?